Mariposa Atlas. De nombre científico, Attacus Atlas. Es la mariposa más grande del mundo. De nombre común, le llaman mariposa cabeza de serpiente, en referencia a las puntas de sus alas que se asemejan a la cabeza de una cobra y puede llegar a medir unos 30 centímetros. Sus alas tienen unas ventanas transparentes. Esta mariposa es una hembra. Esto se sabe porque es más grande que el macho y su cuerpo más grueso. Y este es el macho. Es más pequeño que la hembra y tiene las antenas más plumadas. Durante el día ni siquiera se mueven, pero de noche se vuelven activas y vuelan por toda la casa. Esto es porque son nocturnas como todas las polillas. La hembra produce unas feromonas para atraer al macho. El macho vuela hacia la hembra y se une con la hembra por el abdomen. De este modo hacen la reproducción. Su mayor defensa contra los depredadores es su gran tamaño, pero también el mimetismo, que esto significa que cogen la apariencia de otros animales. Como por ejemplo, las ventanas que tiene en las alas pueden parecer los ojos de grandes aves. O como hemos dicho antes, las puntas de las alas pueden parecer serpientes. Estas mariposas no comen nada, ni siquiera tienen boca para poderlo hacer. Por esta razón, solo viven unos 5 días, lo justo para reproducirse y poner los huevos. Y aquí los tenemos. Una sola hembra puede poner cientos de huevos, donde nacerán las orugas y volver a empezar el ciclo. Recojo los huevos que han puesto en las plantas y los pongo en una cajita de plástico transparente para esperar a que nazcan las primeras orugas. Si no habéis visto el primer vídeo donde se ve la oruga comer y crecer a gran velocidad, os recomiendo que lo hagáis ahora. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!